Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión estoy en el municipio de Pasca, Cundinamarca, capital agrícola del Sumapaz. Y quiero presentarles a ustedes un maravilloso terreno, el cual tiene un área de una fanegada. Estamos a una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar. Y en esta ocasión quiero hablarles un poco de la distancia que tenemos a la ciudad de Fusagasugá. Entonces, tenemos una distancia de 3 kilómetros en línea recta aproximadamente hasta la vereda Buenas Tardes Alto del Molino, que es la zona gastronómica de Pasca. Luego contamos con una distancia aproximada de 7 kilómetros desde este punto hasta el casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca. Es decir, que el tiempo transcurrido en recorrido en nuestra ruta o en carro particular es de 30 minutos aproximadamente. Además de ello, contamos con esta principal o carretera veredal, la cual nos limita con el terreno. Es decir, que contamos con una ruta, la cual en ciertos horarios nos va a pasar por al frente de nuestra fanegada. Contamos con una temperatura intermedia en la cual podemos cultivar frutos como por ejemplo la papayuela, el balú, la guatila, colicero, en fin, todos estos productos para un clima espectacular como este. Es un clima, podemos sembrar maíz, lo podemos dedicar a la actividad de pronto de viveros, ornamentación. Los servicios, como son el fluido eléctrico y el acueducto, nos pasa por aquí aledañamente al terreno. Es decir, la red o el fluido eléctrico también pasa prácticamente por el terreno, ya les voy a estar enseñando. Y aparte de eso, contamos con un yacimiento de agua natural en el terreno para que ustedes lo tengan en cuenta. Así que mis queridos amigos, sin más palabras, vamos a conocer el terreno. Y los invito a que se queden hasta el final del video. Este es el límite del lote, ya lo había mencionado, limitamos con esta carretera. Aquí tenemos nuestro terreno, como lo vieron en la introducción del video, en las tomas aéreas. Entonces, esta es nuestra área, son 6.500 metros cuadrados, una fanegada. En donde están estos plátanos, ya les voy a subrayar la zona. Ahí hay un espectacular yacimiento de agua para que nosotros lo aprovechemos de la mejor manera. Así que mi querido amigo, usted que está buscando un terreno con yacimiento de agua propia para implementar ese proyecto de piscicultura o otros proyectos que requieran fuentes hídricas propias o por gusto propio porque le gustan los terrenos con agua propia, este es el lugar indicado, mi querido amigo, así que lo invito a que venga, conozca este terreno y aproveche esta gran oportunidad. Este terreno se está vendiendo con un costo de 120 millones de pesos y es por tiempo limitado, así que mi querido amigo queda cordialmente invitado. A 30 minutos de Fusagasugá, Cundinamarca, podremos encontrar este hermoso terreno, el cual tiene un área de 6.500 metros cuadrados. Contamos con una distancia de 7 kilómetros hasta el casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca. Este terreno cuenta con gran fertilidad para cultivos como maíz, tomate de árbol, freijoa, manzanas, hortalizas y otros productos de la región. Si quieres conocer más paisajes de esta hermosa vereda, te invito a que visites el video que te voy a dejar en la zona superior. Este terreno limita con la carretera veredal, facilitando el transporte hacia el casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca. Primera medida, lo que estamos observando aquí al ingresar al terreno es el paso Picuyo. Entonces, aquí podemos nosotros observar que se puede utilizar el proyecto de ganadería. Es decir, que mi querido amigo,
Esta es la oportunidad de que, si usted quiere esta fanegadita, implementarla en el proyecto de ganadería, sin ningún inconveniente lo puede realizar. Bueno, ¿qué otros proyectos podemos implementar? Podemos sembrar frijol, habichuela, proyectos, por ejemplo, mi querido amigo, si le gusta el aguacate Hass, este es un terreno muy adecuado para el tema de aguacate Hass. Si usted quiere hacer de este terreno una variedad de árboles frutales, también se puede ejecutar este proyecto. Mire, mi querido amigo, este terreno es apto para árboles frutales como el durazno, la papayuela, la manzana, en fin, cultivo de sábila. En esta región también se ha utilizado, implementado lo que es el tema de cultivo de sábila, proyectos, por ejemplo, de viveros, hortalizas. Así que, mi querido amigo o amiga que está viendo este video, sueña con hacer una propiedad o un terreno agrosostenible donde usted pueda cultivar diferentes árboles frutales, que un pedacito con huertas, que otro pedacito con un cultivo, por ejemplo, de frijol, que una matica de plátano. Esta es la oportunidad para que usted venga a implementar su proyecto. Los invito a que continúen en el video, vamos a conocer el yacimiento. Bueno, mis amigos, aquí ya estamos muy cerca a lo que es el yacimiento de agua. Estamos a tan solo 5 metros sobre el yacimiento. Y quiero comentarles, mis queridos amigos, que hay muchos lugares donde ustedes pueden construir la casa en este terreno. Tenemos esta parte que básicamente la podríamos utilizar para el terreno. Quiero que usted me acompañe, mi querido camarógrafo. Esta parte se puede edificar nuestra casa, pero como nuestro terreno limita con toda esta zona, con la carretera, también podemos utilizar aquella zona, la cual vamos a estar conociendo en un momento, para aprovechar esa espectacular vista hacia el sector de Buenas Tardes. Bueno, mis queridos amigos, así que aquí tenemos nuestro hermoso yacimiento de agua, realmente está precioso. En este momento está con los arbustos que le caen de la guatila. Entonces, lo ideal sería, para que el agua no se ensucie, quitar lo que tenemos de la guatila. El plátano sí no le afecta en ningún sentido, pero realmente espectacular el tema del yacimiento de agua. Muy precioso, vamos a intentar con este palito limpiarlo para que ustedes lo vean. A ver, mis queridos amigos, aquí tenemos el yacimiento de agua. Bueno, vamos a tratar de no rebotarla. Todos estos arbustos que tienen en el momento son de guatila. Entonces, lo ideal es la guatila tenerla un poquito más lejos para que el agua no se ensucie. Realmente sería lo ideal, vea. Pero lo que realmente quiero que ustedes observen es la cantidad de agua que nace en este yacimiento. Miren, miren, mis queridos amigos. Bueno, se va a rebotar un poco el agua a lo que intente orillar lo que es el chiquero o el arbusto de guatila que le ha caído. Bueno, vea, miren, mis amigos. Esto que está flotando es guatila. Y aquí, vea, nosotros observamos el agua que está sobrante. Es un yacimiento prácticamente constante. Realmente, mis queridos amigos, es una gran oportunidad. Este terreno se está vendiendo en un precio de 120 millones de pesos para que vengan y aprovechen este espectacular y maravilloso clima. A 30 minutos de la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, a orilla de carretera con rutas vehiculares, las cuales nos pueden llevar hasta el casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca. Pueden ustedes aprovechar este espectacular terreno con un área de 6.500 metros cuadrados. Así que, mis queridos amigos, aquí seguimos conociendo este terreno. Y lo que nosotros podemos observar son estas cuerdas, las cuales están siendo utilizadas en cultivos varios. Por lo general se utilizan en cultivos de frijol, habichuela, pepino, en fin, todos estos cultivos son los que requieren que nosotros instalemos encuerdado así. Entonces, en el momento el terreno, como se ha puesto en venta,
se ha dejado de utilizar en la actividad agrícola, para que ustedes lo aprovechen. Pero en fin, lo que nosotros podemos observar aquí prácticamente es el nabo, que se utiliza para el alimento de los pajaritos. Y mire, mis queridos amigos, esta zona la cual podemos aprovechar de pronto para construir la casa y aprovechar esta espectacular vista. La topografía que tenemos es prácticamente semiplana o con una inclinación muy leve. Allá tenemos lo que es la zona superior donde limita con la carretera veredal. Miren este clima tan espectacular que está haciendo el día de hoy aquí en esta vereda. Vereda San Pablo del municipio de Pasca, Cundinamarca, 30 minutos de Fusagasugá. Esta zona, como ya les había hablado antes, también se puede utilizar para construir nuestra casa. El ingreso vehicular se le puede hacer desde la carretera veredal hasta este punto. Entonces, mis queridos amigos, tenemos varias opciones. Puede ser aquí, puede ser allá, puede ser allá. ¿Por qué tenemos varias opciones? Porque nuestra carretera vehicular veredal nos limita con todo el terreno. Eso es una gran ventaja, mis queridos amigos. Me parece muy bonito este plancito para edificar nuestra casa, porque tenemos una vista espectacular hacia el sector de Buenas Tardes. E incluso, si usted, mi querido amigo, edifica la casa en esa zona, a ver, en esa zona que está la carretera, desde esa zona tenemos una vista espectacular a la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Porque quiero explicarles algo, mis queridos amigos. Esta vereda San Pablo pertenece al municipio de Pasca, Cundinamarca, pero geográficamente estamos en una zona intermedia. Es decir, que el municipio de Pasca, Cundinamarca, está en esa dirección. Desde aquí prácticamente yo lo puedo observar, mis queridos amigos. Y ya hacia esa zona tenemos la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Es decir, que estamos en un punto intermedio, estamos en la zona prácticamente oriental. Y ya seguimos recorriendo el terreno, estamos en la zona prácticamente superior de estos 6.500 metros cuadrados. Ya estuvimos conociendo nuestro yacimiento de agua que está allá donde está el cultivo de plátano. Aquí está el límite de la carretera veredal. Y como ustedes pueden observar, la topografía es prácticamente semiplana de toda esta zona. Este árbol que está aquí es un árbol de durazno. Allá podemos observar lo que es la papayuela que está dentro de este terreno. Entonces, más o menos así podemos determinar nosotros el clima. Si usted quiere de pronto sembrar tomate de árbol, aquí en este lugar se puede edificar el proyecto de tomate de árbol también, manzanas, duraznos, en fin, una variedad de árboles frutales que usted puede implementar aquí. Puede hacer de este terreno un lugar agrosostenible, muy, muy maravilloso. Y allá podemos observar el constante paso de los vehículos que ingresan a la vereda. Por esa misma zona nos va a pasar nuestra ruta, la cual nos va a llevar a la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, mis queridos amigos. El fluido eléctrico está muy cerca. Aquí tenemos un posta y aquí tenemos las cuerdas que pasan prácticamente, pasan por encima de nuestro terreno. Es decir, que está al alcance de nuestros servicios principales. Bien, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy, así que los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de más predios en venta. Hasta la próxima.